Hola, muy buenos días, bienvenidos aquí a Deporte UNAM. Mi nombre es Mariana Vázquez Beristain y fui gimnasta del representativo de la UNAM. Estamos aquí hoy para una transmisión más de cardio y fuerza junto con Lorena Galán. Ella va a ser la versión modificada. Bienvenida. Hola, muy buenos días, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. Y pues como les dijo Mariana, hoy tenemos la versión de cardio y fuerza. Ella haciendo la parte intensa, la parte completa, y conmigo pues la versión modificada. Recuerden, hacemos menos tiempo o a veces los ejercicios con menor impacto o menor dificultad. Ok, vamos a empezar con un calentamiento, un movimiento. ¿Qué vamos a ocupar? Ah, el material que vamos a utilizar el día de hoy para la versión modificada es una silla, nuestro tapetito para hacer nuestra parte de abdominales y esfuerzo sobre el piso. Y nada más. Okay. Recuerden tener su agua para hidratarse en los momentos de descanso y quizá un trapito para estarnos secando el sudor y solo eso, muchas ganas para empezar la clase y ahora sí pues podemos iniciar con el calentamiento. Ahora sí, cabeza adelante y atrás, 8 tiempos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, diciendo que no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lado a lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, círculos grandes. 1, 2, 3, 4 al otro lado. 5, 6, 7, cambio. Manos a los hombros, círculos al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, completos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio. Piernas separadas, voy a hacer 1, 2, centro, 1, 2, centro. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 4, 5, 7, cambio, centro, bajo, centro, regreso, y 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, cambio, me voy a quedar haciendo mesita con espalda recta, brazos extendidos, si me cuesta trabajo puedo usar las manos a las piernas, o laterales. Ok, cambio, manos al piso y vamos a levantar brazo derecho, regreso, izquierdo, regreso. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Manos arriba de las rodillas y voy a hacer flexión 2 y estiro 2. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Separo un poquito más el compás, mis codos van a las rodillas y con ellos empujo las rodillas hacia atrás, dejando caer los glúteos. 1. Si necesitas, puedes apoyar las manos en el piso y te empujas con los codos. Perfecto. 6, 7, 8, eso es, poco a poco estiro, manos al piso y ahora voy a avanzar hacia mi pierna derecha, intentando que el pecho llegue hasta la rodilla. Eso es, me quedo ahí. Perfecto, cambio de lado, pierna izquierda, tratando de extender las rodillas, que no se flexionen. Regreso al centro y ahora vamos a girar hacia el lado derecho, flexiono desplante, 2 tiempos y estiro las 2 tiempos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, me quedo ahí. Y voy a intentar levantar los dedos del pie de enfrente y que el pecho llegue hasta la rodilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bastante bien, caminamos hacia el otro lado y empezamos abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, estiro, me quedo, levanto puntas. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, cambio de frente, junto piernas, flexión 1, 2 y estiro 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, hasta abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, me quedo ahí intentando que el pecho llegue hasta abajo. Hasta donde tú puedas. Eso es. Muy bien. De pie voy a entrelazar los dedos y hacer círculos con las muñecas al tiempo que hago círculo con mi tobillo derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio de pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambiamos el sentido ahora hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio. Brazos adelante y atrás, aflojando un poquito. Eso es. Arriba, abajo. Eso es. Torsiones, vamos a hacer 1, 2, frente 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, alto, bastante bien. ¿Estamos listas? Vamos a empezar con nuestro cardio. ¿Sí? ¿Cómo vamos todos? ¿Listos? Vamos a empezar con el cardio. Son 7 minutos. Para los que se acaban de conectar, les recordamos, Mariana va a hacer la versión completa, conmigo la versión modificada. Mariana no va a descansar. Y conmigo vamos a hacer los cardios de 15 por 10 segundos de descanso. Tengo miedo. No, vamos a darle. Acuérdense que es muy importante mantener la respiración a nuestro ritmo para ir aguantando, ¿ok? Primer ejercicio va a ser paso yogi. ¿Listos? Empezamos. Venga. Sal. Rodillas arriba. Manteniendo el ritmo. Suavecito, estamos calentando. Ajá, esta primera vuelta va a ser despacio, tranquilito. Todos los ejercicios. La versión conmigo mantiene. Mantenemos las rodillas arriba. Nosotros nos quedamos aquí marchando. Esta vez. Cambio. Siguiente ejercicio. Talones atrás. Si no los puedes hacer así, también puedes hacer solo toco. A la velocidad que los puedas ir moviendo. Eso es, nosotros seguimos manteniendo ritmo, suavecito esta primera vuelta. Ok, ahora vamos a llevar rodilla al pecho y el tronco acompaña ese movimiento. Utilizando también el braceo, subiendo las rodillas. Esta primera vuelta, suavecito. Eso es, continuamos. Recuerden, inhalo, exhalo, al ritmo. Perfecto, rodilla al pecho con un pequeño salto. Subiendo y bajando los brazos, eso es. Bastante bien. Nosotros seguimos. Nosotros dejamos de brincar. Eso es. Subo más. Cambio, abro y junto, abro y junto, abro y junto. La versión light va más rápido que la versión heavy. La primera vuelta es despacito. Nosotros seguimos. Nosotros, abro, abro, cierro, cierro. Abro, abro, cierro, cierro. Respira. Ahora sí, vamos al piso y vamos a mover un pie. Y el otro haciendo elefante. Pie lateral y pie lateral. Nosotros seguimos manteniendo ritmo. Aprovechamos para respirar. Perfecto. Empezamos pataditas al frente. Eso es.
Nosotros seguimos. Nosotros dejamos de pintar, pero seguimos con el mismo movimiento. Eso es. Cambio, patadas atrás. Eso es. Mantengan los brazos laterales también. Traten de extender las piernas atrás. Nosotros seguimos. Sin destruir el set. Cambio, jumping jacks. Eso es. Justo los 15 segundos, trata de hacerlos conmigo y después ya lo modificamos. Ahora sí, saca un pie, el otro. Un pie, el otro. Nosotros continuamos. Siguiente ejercicio. Twist, twist, sentadilla. Twist, twist. Eso es. Que gire todo el cuerpo, excepto el tronco. Seguimos. Twist, twist sin brincar. Sentadilla. Uno, dos, sentadilla. Ok, adelante, atrás. Tratando de buscar velocidad. Ahora sí, esta vuelta un poquito más rápida. Yes. Nosotros seguimos, mucha velocidad. Mientras más intenso lo quieras hacer, más velocidad le das. Cambio, nos vamos al piso. Levantamos la cadera. Un pie y el otro. Nosotros solo levantamos y subimos. Bajamos y subimos. Quedamos. Continuamos. Eso es, tratando que se baje lo menos posible la cadera. Cambio. De pie. Última vuelta. Yogi. Eso es. No olviden la respiración para aguantar. Esta vuelta más arriba. Más veloz, más exigente. Estamos suave. Continuamos. Cambio, talones atrás. Eso es. En nuestro lugar. Nosotros seguimos. Sin brincar. Muevo. No te detengas. Aprovecha para respirar. Cambio, rodillas al pecho. Y ahora sí, un poquito más de ritmo, más velocidad. La rodilla sube mucho, la espalda recta. Vamos, continuamos, venga. Ahora vamos a ir sin brincar, suavecito. Cambio, rodilla al pecho. Agarren ritmo. Traten de extender los brazos. Sin brincar, venga. Continuamos. Subo. Sí, usa tus brazos. Recuerdas que mientras más, más movimiento. Elefantito, es el último, venga. Más grasa quemamos. Penúltimo, diría yo. Muy veloz, muy veloz, muy veloz. Vamos, 15 segundos rápidos. Es el último. Vamos mañana. Ok, ustedes sigan los que están conmigo. Ya casi, venga. Descanso. Tiempo. Caminamos un poquito. Buen trabajo de cardio. Me deja sin aliento. Bastante, bastante bien.
Pueden aprovechar ahorita, tomar un traguito de agua, descansar, respirar. Saludos a mi hermana que nos está viendo. Pau siempre acompañándonos en las clases, además de colaborar con nosotros en las clases de la tarde de gimnasia para niños. A Diana Young, a Leonor Ileana, a Marco Guerrero, que también da unas clases muy buenas, bailando por acá. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta transmisión. Dejen sus comentarios bonitos, échenos porras. Y vamos a empezar con la fuerza, ¿sí? Vamos a empezar en el piso. Vamos a empezar con el abdomen. Son 6 estaciones de abdomen. La versión completa son 40 segundos de trabajo. Y conmigo yo les voy a marcar el descanso un poquito antes para que paremos. Y también un poquito diferentes las abdominales. Recuerden que la clase de ahora dura 45 minutos, no una hora como duraba antes. Muy bien. Entonces, si estamos listos, puedes decir el primer ejercicio. Ok. El primer ejercicio vamos a hacer un crunch normal y el segundo estirando, tocando la punta de los pies. Uno normal, uno estirado. Uno normal, uno estirado. Ok, si van a hacer la versión modificada conmigo, los pies van en el piso, hacemos uno normal, uno con derecha. Ah, sí, uno derecha y otro izquierda. Ok. Listo, si empezamos en 5, 4 y normal, estiro para las que están conmigo. Normal, estiro. Eso es. Van 20 segundos. Eso es. Traten de mantener. ¿Descansan que está conmigo? Los codos abiertos cuando hacen el crunch. Cambio. Siguiente ejercicio, vamos a hacer crunch de lado a lado. Y para los que están conmigo, levanto. Conmigo, mantenemos los pies en el piso y hacemos la versión. ¿Okay? ¿Listos? Con razón me confundí. ¡Listos! Imagínense que tienen un balón que lo quieren poner de un lado y del otro lado. Si estás en la versión modificada, puedes empezar con las piernas arriba y cuando te canses bajarlas. O bueno, si estás en la versión completa también, en el momento que te canses puedes bajar. Pero trata de lograr hasta el final el ejercicio con las piernas en el aire. ¿Descansamos? Ya casi, 3 segundos. Cambio, bicicleta, moviendo las piernas con las manos abajo de los glúteos. Versión modificada, vamos a poner los codos, que es un poquito más fácil. Vamos al descanso. Olvidé el descanso. Venga. Ahora. Tratando de hacer amplio movimiento con las piernas. De verdad, como si estuviéramos pedaleando una bicicleta. Las manos abajo de los glúteos nos ayudan a mantener el abdomen contraído para que no pase esto y no evitemos lesiones. Sí, traten de mantener siempre el ombligo hacia abajo, como si quisieran que la espalda estuviera tocando el piso. Que no haya un hueco. ¿Descansan quien está conmigo? Nosotros continuamos, apretando el abdomen. Cambio, perfecto. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer cruzando las piernas abajo y arriba. La versión modificada. A la versión modificada vamos a hacer cruzadas aquí arriba. Nada más, sin subir y bajar. Sale. Empezamos. Mientras más cansado lo quieras hacer, puedes inclinar un poco más. Mientras más abajo es lo más cansado. Entonces puedes encontrar tu punto donde logres aguantar los 30 segundos que estamos haciendo. Si es acá arriba, no importa. E incluso aquí, mientras tú mantengas la barbilla en el pecho y la espalda bien pegada al piso, sin tener un hueco,
¿Ya estás haciendo suficiente abdomen? ¿Descansamos? Nosotros seguimos. ¿Descanso? ¿Todos? Sí. Ah, okay. Muy bien, siguiente ejercicio, manos al lado de la cadera, doble y luego derecha, izquierda. Versión modificada con pies, ¿no? Con codos, ¿no? Con codos, perdón. Doble, derecha, izquierda. Doble, derecha, izquierda. Eso es. El apoyar una pierna, eso te ayuda a que no sea tan pesado. ¿Descansamos? Seguimos. Un ejercicio más de abdomen, posición de estrella, es decir, brazos y piernas abiertas. Levanto, toco el pie contrario, levanto, toco el pie contrario. Nosotros vamos a hacer con los pies apoyados, igual brazos abiertos, toco, brazo cruzado, pierna derecha, mano izquierda, pierna izquierda, mano derecha. Pero descansamos parte de nuestro peso con los pies apoyados. Además, hacemos menos tiempo. Claro. Nosotros extendemos brazos y piernas. Y levanto para alcanzar mi pie. ¿Tiempo? Vamos, seguimos. Descansamos. Un minutito de descanso. Aquí es donde pueden tomar agua, respirar. Estirarse como yo para que se estire el abdomen. O como yo, si buscan esta posición. Vale, se estira. Se estiran los músculos que acabamos de trabajar. Ok, vamos a hacer un trabajo de hombro y brazo. Igual vamos a hacer 6 ejercicios distintos. Por tiempo, misma dinámica. Yo voy a hacer cierto tipo de ejercicios y Lore va a hacer la versión modificada de esos. Okay. Aprovechen para tomar un traguito de agua, un descansito, estiren. Solo una cosa aquí, como una es izquierda y derecha, van a ser 7 estaciones. Saludos a Ana Marbella, a Jorge Telles, a Pato Toussaint y a Ili. Muchas gracias por acompañarnos, esperemos que estén sudando con nosotros haciendo la clase. Y no como una vez un amigo me dijo, voy a ver tu clase tomándome unas comiéndome unas palomitas. ¿Listos? Estoy aguantando. Vamos por el brazo y empezamos en 3. ¿Qué dijiste que yo? No. La explicación es, va a ir rodilla al pecho, pie extendido hacia atrás, y luego el izquierdo y extendido atrás. Ok, eso mismo vamos a hacer nosotros, pero con la silla. Entonces aquí es donde tenemos que jalar nuestra sillita y solo vamos a hacer... Pueden hacer sobre las manos o sobre los codos. Si es que les duelen las muñecas, lo pueden hacer sobre los codos. ¿Listos? Entonces ahora sí empezamos en 5, 4, 3, 2, empezamos. Eso. Alternados, exacto. Derecha, izquierda. Cuando estamos adelante, punto del peso sobre las muñecas. Y cuando estamos atrás, quitamos. Y cuando vamos al frente y subimos la rodilla, hay que mantener el abdomen apretado. También el abdomen está trabajando en estos ejercicios. Descansamos mucho. Continuamos. Rodilla al pecho, pierna bien arriba. Eso es, descanso. Siguiente ejercicio lo vamos a hacer sobre los codos. Y vamos a llevar pie al lado contrario, que toque el piso. Y hacia el otro lado. Nosotros solamente vamos a hacer cadera al piso y cadera al otro lado sin cruzar el pie. Venga, toco piso, siempre manteniendo el abdomen apretado para que no pase esto. Y los hombros empujando, como si quisieras empujar con tus codos el piso hacia abajo para que se te haga jorobita la espalda y así estás trabajando los hombros.
y el abdomen. Descanso, ¿no? Sí, descanso, perdón. Nosotros continuamos. Tiempo. Eso es, como sintieron, el trabajo también es de oblicua. El siguiente ejercicio vamos a hacer posición de oso, le llamamos, que es cuatro puntos sin que las rodillas toquen. Cambiamos a cangrejito. Y la versión modificada en poco tiempo. Digo, en mayor tiempo. Ahí, uno, dos, tres en cangrejo, nos vamos a voltear suave y nos quedamos con las rodillas cerquita del piso. Uno, dos, tres. Giramos suave, despacito, y nos quedamos en cangrejo. Uno, dos, tres, y regreso a la posición. Cerca las rodillas del piso. Uno, dos, tres, y termino ahí. Si lo estás haciendo con Mariana, trata de girar lo más rápido que puedas y hacer la más cantidad de veces posible de cangrejo de ambos lados. Descansa. Muy bien. Siguiente ejercicio vamos a hacer escaladores, que es rodilla al pecho. ¿Listo? Nosotros vamos a hacer con los codos sobre la silla para quitar un poco de peso. Comenzamos. Haz el ritmo que puedas. Si estás con Mariana y lo quieres es muy intenso, lo más rápido que puedas. Es importante tratar de mantener el hombro arriba de la muñeca y como si se formara una joroba en nuestra espalda. Tratando también de bajar la pompi, es decir, que no pase esto. Seguimos, rápido, rápido, rápido. Se nota quién era la coach, ¿verdad? Perdón, es que no lo puedo dejar. Descanso. Ok. Siguiente ejercicio, trabajo de hombro todavía. Vamos a hacer toco, toco, estiro, estiro. En posición de apoyo mixto y ustedes 100 rodillas. Nosotros sobre las rodillas. Un hombro, el otro, levanto, estirado al frente. Toco el hombro, toco el otro hombro, levanto al frente, levanto al frente. Uno, dos. Esto no deja de que tengas el abdomen contraído hacia adentro y la pompa apretada. Eventualmente cuando puedas, puedes hacerlo sobre los pies y no sobre las rodillas para que tengas más peso sobre las manos. Descansamos. Aprieten también las pompis. Descanso. Perfecto. Nos queda solamente un ejercicio. Vamos a empezar. Yo el lado derecho, lo del lado izquierdo. Mentira, los dos. Vamos a subir la cadera y luego la pierna. Nosotros lo hacemos sobre la rodilla. Empezamos. Subo, estiro, bajo. Subo la cadera, pierna, bajo. Pueden detenerse con su brazo que está por enfrente, pero traten de que el apoyo solo sea para un equilibrio. Que esté bien alineado todo el cuerpo y que la cadera esté alineada hacia enfrente. O sea, que no pase esto. Descansamos. Continuamos. Cadera a pie. Bien arriba. Tiempo. El otro lado y ahora sí ya vamos. ¿Listos? Bien alineados, pie, cadera, tronco. Empezamos. Eso es. Aprieten la pierna también cuando suba. Que todo esté alineado. El abdomen contraído también. Que suba mucho la cadera. Que trabaje bien el oblicuo. Sigo. Ya casi. 3 segunditos más. Tiempo.
Quiero contarles que hoy Pequi se está dando la versión completa porque ella fue la que en otras ocasiones, bueno, Mariana es Pequi, sí. En otras ocasiones dijo que ya estaba fácil la clase. Y ahora mi castigo es... No es castigo, es esto. Okay, ah. El reto. Nada, no es castigo, con gusto, apoyando, transmitiendo para ustedes, que nos acompañen, que hagan, invitándolo. Ok, nos quedan 30 segunditos más de descanso. Vamos a hacer un trabajo de espalda. Pueden aprovechar para tomar un traguito de agua. Y nosotros aprovechamos para mandar saludos a quienes están con nosotros. Lupita Colín, a Santiago, a Ishel, que están presentes aquí en esta transmisión, dejándonos sus comentarios y sus buenos deseos. 10 segunditos más. Vamos a empezar en el piso, les voy explicando. El primer ejercicio le llamamos Superman, porque pues es posición de Superman, ¿verdad? Subo y bajo, tratando de extender brazos y piernas. Vamos a colocar el tiempo. ¿Listos? Para iniciar. 5. Versión modificada va a ser solamente el tronco. Solo el tronco. Empezamos. Van a subo y bajo. Lo más amplio posible, tratando de mantener los talones pegados, las piernas extendidas, que suba los brazos junto con la cabeza. Es decir, que no pase esto y que sea lo más grande posible. Apretando piernas. Si estás conmigo, tus pies están en el piso, pero tus rodillas no. Aprieta las piernas, que no estén flojas y sueltas. Y te las pompis. Descanso. Seguimos, venga, grande. Descanso. Siguiente ejercicio, vamos a hacer misma posición, pero ahora abro, cierro. Ok, brazos. Vamos a poner los brazos abajo, los hombros en el pecho, hacemos jorobita y solo vamos a mover las piernas. Que todo el tiempo estén en el aire, venga. Mantén tu frente en el piso si estás conmigo y tus hombros trata de que toquen el piso. Y lo más arriba posible. Piernas extendidas, brazos extendidos. Bien arriba, coordinando brazos y piernas. Haciendo el esfuerzo en la espalda para que suba más. Recuerden respirar, es la clave para aguantar y mantener. Descanso, la versión modificada. Gracias, descanso. Olvido, muchas veces. Descanso todos. Muy bien, siguiente ejercicio vamos a hacer. Con las manos, las palmas pegadas al piso. Flexión de piernas, levanto lo más que pueda y bajo. Si trabajamos, perdón, en flex es mejor. Ok, misma posición que estábamos, pero subimos la derecha, luego la izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Trata de mantener en ambos casos, con Mariana conmigo, tus dos bracitos de la cadera en el piso. Que no te levantes chueco, mantén los dos bracitos en el piso. Y levantar las rodillas, es la parte difícil porque trabaja la espalda baja y el glúteo. Isquiotibiales también. Isquiotibiales, sí. Yo siento. Descansa. Nosotros seguimos. Tiempo. Ponemos ok. Los siguientes ejercicios van a ser en esta posición, le llamamos A. Que va a ser piernas abiertas, extendidas, echando un poquito las pompis hacia atrás y espalda recta. El trabajo es brazos, abren, suben. Doblo. Nosotros solamente llevamos como si lleváramos algo cargado hacia el pecho, con los codos flexionados abiertos. Mantenemos la mesa. Imagínense que tenemos una taza de café aquí, hay que mantener la espalda recta. Uf, así se siente el trabajo en la espalda. Me estoy desconectando, ya. Venga. Continuamos. Descansamos. Aguanto 10 segunditos más. Despacito me incorporo porque tengo mucho tiempo estirando los isquiotibiales y la espalda. Flexiono primero y luego levanto. En la misma posición de A, los brazos aquí, vamos a hacer torsiones, ¿ok? Con Mariana van a hacer la torsión lo más inclinada que puedan, más por el tronco horizontal. Y nosotros, en una pequeña inclinación, si lo sientes muy difícil, te vas enderezando un poco más. Si está muy difícil, lo puedes hacer incluso aquí.
Busca el punto donde lo aguantas. Y si trabajan los oblicuos y la espalda baja y los isquiotibiales, como dijimos en la línea. Mantén tus codos abiertos y la espalda recta. Descansamos. Suavecito, incorpórate. Descansa. Ok. Última, espalda. Vamos a hacer muelleos. Ahí, chiquitos en la posición. En esa misma posición. Aquí, te ayudo Mariana a explicar. Gracias. Ahí nos vamos a quedar, ¿ok? Venga. Nosotros con brazos extendidos. Si lo sientes muy cansado, puedes hacer 3 y subo. 3 y subo. Trato de mantener la espalda recta, recta, recta. Aunque duela. Si me canso, descanso. Trato de mantener el pulso, pero manos a flexionar los brazos. Descanso, muy bien. Uf, terminamos muy con bien. Esa espalda. Un minuto de descanso en el espalda y nos queda un circuitito más y ya terminamos para estirarnos. Podemos estirar la espalda relajando al frente, abrazándose las rodillas. Flexionando un poquito y estirando. Me levanto despacio, poco a poco. Entrelazo dedos por atrás, también se estira. Hacia un lado, hacia el otro. Si levanto la barba, se estira más. Eso es, nos quedan 20 segundos para nuestro último circuito. 6 ejercicios de pierna. Muy bien. También les cuento que Mariana fue nuestra mejor gimnasta en todo este siglo. Ella nos representó en la Universidad Mundial de Gwangju, Corea del Sur, en el 2015. Y bueno, por eso tiene derecho a dar esta clase conmigo y hacer la versión intensa. Es un honor y gracias a Andrea Bravo y a Georgie que están aquí en la transmisión. Muy bien. Okay. Vamos con nuestro último circuito. Empezamos el primer ejercicio de pierna. ¿Qué va a ser? Desplante con pierna derecha, desplante con pierna izquierda, junto y abro, ¿ok? Espalda recta, tratando de bajar los glúteos. Versión modificada, solamente vamos a hacer desplante al frente y desplante atrás sin brinco. ¿Listos? Venga, y es lo último, 6 últimos ejercicios, venga. 5, 4, 3, 2 y... Derecha. Asegúrate de que tus desplantes tengan una flexión de 90 grados, tanto la rodilla de enfrente como la de atrás, para evitar lesiones. Eso es. Eso es. Mantengan la espalda derechita y agarren su propio ritmo. Descanso bastante bien. Ahora vamos a hacer como si estuviéramos esquiando. Flexiono hacia un lado, salto al otro lado. Ok, versión modificada. Vamos a hacer paso, sentadilla, sentadilla chiquita. Paso, una. Largo al lado, largo al lado. Es importante mantener las rodillas juntas y siempre viendo hacia enfrente. Que no exista torsión en las rodillas, para evitar lesión por ahí. Cada que bajo, bajo un poquito el tronco con la espalda recta. Nada más. Descansamos. Tiempo, bastante bien. Mañana dejó lo más difícil al final. Siguiente es 1, 2, 3 y regresamos. Ah, nosotros vamos a hacer desplante lateral, sentadilla lateral. Sale. ¿Listos? Cuando haces el desplante, pon el peso en medio de las dos piernas. Y busca llegar hasta 90
Eso es, aguantamos, venga. Ya casi. Descansan, versión modificada. Ya casi. Tiempo. Muy bien. Siguiente ejercicio. En posición de sentadilla, vamos a abrir brazo, pierna y junto. Cuatro para un lado, cuatro para el otro. Lo vamos a hacer con ella, pero con las manos en la cintura. ¿Listo? Y abro, abro. Tres, cuatro. Y uno, dos, tres, cuatro. Eso es. Dos, tres, cuatro. Y uno, dos, tres, cuatro. Si sientes fácil, los puedes mantener laterales. Si este lo quieres mover, lo podemos mover con ella. No pasa nada. Cuando te canses, puedes poner laterales. O de plano lo reventamos a la cintura. ¿Listos? Descansamos. Nos quedan 10 segunditos. Mantenemos. Mientras más abajo la sentadilla, más trabaja. Dos ejercicios más y acabamos para estirarnos. Muy bien. Posición de sentadilla. Vamos a hacer levanto derecho, levanto izquierdo, levanto los dos. Nosotros vamos a hacer derecho, izquierdo y estiro piernas, ¿ok? Venga. Y un, dos, subo. Subo. Se está sintiendo el poder. Subo. Muy bien, aguántalo, aguántalo. Venga. Ni un aguante. Minuto, ni un minuto para acabar la parte. Ya estamos a nada. Nos estiramos. Descansamos. Aguante, aguante. 10 segunditos de ese que queme la pierna. Tiempo. Muy bien. Último. Les digo que dejó una difícil. Lo mejor para el final. Van a mantener ahí. Ahí, manteniendo, subo y bajo el mayor pulsos. Nosotros lo hacemos enfrente. ¿Listos? Venga, es lo último. Venga. Últimos 40 segundos de trabajo, venga. Lo más venga, abajo posible. Las manos en la cintura. Aquí, aquí, aquí. Juega con ellos, no pasa nada. Como a Karina. Aguanten, 20 segunditos más. Vamos, vamos. Estos últimos son los más importantes porque ya quema, pero es donde hace más trabajo. Entonces aguanten. Descansamos. 10 segunditos. Si se puede. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Ok, vamos se a logró. Respirar. Se logró. Tomen agua, respira, Aprovecha. Ufas. Ufas trufas, dice mi hermana. Ok, inhalamos. Muy bien. Exhalamos. Más grande. Exhalo. Último, enorme. Exhalo. Estiramos hacia un lado. Eso es. Regreso hacia el otro. Aprovechamos esto para inhalar y respirar. Inhalar y exhalar. Así de cansada estoy. Al frente. Y bajo. Inhalo, exhalo. Jessica Torres también, gracias por acompañarnos. Flexiono suavecito. Y estiro suavecito. Flexiono suavecito. Estiro suavecito. ¿Cómo? Desplante lateral. Ahí, respira, recupérate. Giro de frente. Estiro atrás y jalo los dedos apoyando el talón. Regreso. Y cambio de lado. Desplante lateral. Eso es. De frente, giramos. Puede ser con rodilla apoyada o estirada, como quieran. El chiste es empujar la cadera hacia abajo para que se estire isquiotibial e íngule.
Atrás, levanto dedos, apoyando el talón, intentando que el pecho sea el que llegue a la rodilla extendida. Regreso. Regreso a desplante. Junto. Vamos a la posición de hincada sentada para estirar un poquito muñecas. Al frente para que se estire el dorso. Con los dedos hacia el piso. Y luego con las palmas. Los dedos hacia sus rodillas. Hacia, exacto. Y las palmas. Estirar el antebrazo. Muy bien. Estiramos hombro por enfrente. Jalando con mi brazo a la altura del codo. Se estira el hombro. Y ahora agarramos ese mismo codo. Y por atrás de la cabeza. Bastante bien. Cambio de brazo. Por enfrente. Inhalo, exhalo. Por atrás. Relajo. Estiramos la cabeza, bueno, el cuello. Con manos en la cabeza. Y con palmas juntas empujo la barba hacia el pecho. Ahora jalo mi oreja hacia el hombro. El otro lado. No dejes de respirar profundo. Y terminamos. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Deporte UNAM. Recuerden, siempre les vamos a estar trayendo más opciones para que sigan activándose en casa, que no se estén quietos, que esta actividad física les ayude para despejar la mente también. Y pues muchas gracias a Mariana por estar aquí conmigo, acompañándome en el set. Es un placer tenerte aquí y pues como ha sido un placer tenerte como gimnasta muchos años. El placer y el honor es mío. Muchas gracias, Deporte UNAM. Muchas gracias. Saludos a Itzel, a Valentín, a Nicea, también parte de mis ex gimnastas. Y pues, gracias. Muchas gracias. Próxima.